Luego, cambios repentinos de apetito y de peso.
algunos pacientes tienden a consumir mucha comida, sobre todo en la fase ansiosa de la depresión. Sin embargo, otros tienden a no ingerir alimentos. Luego, problemas de concentración. Pueden asistir a clases normalmente, digamos hablando de un estudiante universitario con depresión. Este paciente puede asistir de manera normal a clases, pero por más que intente concentrarse en lo que habla el docente, no capta nada, absolutamente nada. Puede dedicarse a estudiar todo el día, pero sin embargo, cuando se le pregunta, ha olvidado todo lo que ha podido aprender. Dolores sin causa aparente, dolores sobre todo del tipo neuropático. Estos pacientes presentan dolores inexplicables. Cuando uno hace la revisión médica, no encuentra una causa aparente del dolor, sin embargo, el paciente refiere dolores. Sentimientos que indican que no descansan absolutamente nada. Se levantan, de hecho, cansados jóvenes. Luego, sensación de que todo pasa muy lento y extrañeza alrededor. Los pacientes con depresión pueden presenciar un accidente de tránsito, sin embargo, son, no les importa, no se emocionan, no tienen ningún tipo de emoción frente a ese acto, no les importa. ¿Cuántos de nosotros, voy a decir nosotros, nos hemos identificado con al menos dos de esos signos y signos? Yo creo que la mayoría, ¿verdad? Bien, clasificación. Esta es una clasificación general, pero cuando ustedes están en curso superior van a tener la posibilidad de estudiar muchas clasificaciones. Creo que hay más de 15 clasificaciones de la depresión, pero para esta clase solamente vamos a hablar de dos, las más importantes. La clasificación, según su etiología, se clasifica en depresión reactiva o secundaria. Todavía no nos va a contar de eso. Vaya chino, moqueo. Bueno, ya. La depresión reactiva o secundaria. ¿En qué consiste esta depresión? Se presenta por algún tipo de estímulo real, por ejemplo, la muerte de un familiar cercano, el papá, la mamá, el amigo, el hermano. Y normalmente las personas que tienen esta pérdida se deprimen, ¿verdad? ¿O me van a decir que no? Ya van a ser cuatro por ahí, por internet. ¿Están de acuerdo en esa clasificación? La depresión reactiva o secundaria. Todos, absolutamente todos, en algún momento de nuestra vida, vamos a caer en este tipo de depresión. ¿Por qué? Porque, querramos o no, en algún momento de nuestra vida vamos a perder algún pariente cercano, la ley de la vida, jóvenes, ¿verdad? Bien. Y también, esta depresión puede ser secundaria, por ejemplo, la pérdida de trabajo, a sacar malas notas, a terminar con la enamorada. Por eso se llama reactiva o secundaria. Responde a algún estímulo externo. Bueno, tenemos a la depresión mayor o endógena. Esta es la depresión más peligrosa. La anterior dura un tiempo, dependiendo de la persona y de la gravedad, entre 6 meses, 1 año o 2, pero poco a poco el paciente recupera o vuelve a su actividad cotidiana. Sin embargo, esta es la más peligrosa. ¿Por qué? Porque esta se presenta sin estímulo aparente. Se dice que esta es la verdadera enfermedad depresiva. El paciente se siente incapaz de enfrentar el estrés de la vida diaria y tiende al suicidio. Como ya les había dicho, normalmente cumple lo que dice. Este tipo de depresión está relacionada con alteraciones genéticas que implican disminución en la síntesis de serotonina o disminución en la síntesis de los receptores. Por eso es lo peor. Normalmente los pacientes que tienen este tipo de depresión tienen que recibir tratamiento durante toda la vida, si es que sobreviven, porque tienen mucho suicidio. Bien, ahora vamos a hablar específicamente de la farmacología antidepresiva, es decir, de
aquellos fármacos que son útiles para tratar la depresión. Hasta el momento, ¿han entendido lo que he podido hablar? Sí. ¿Sí? ¿Con qué estaba relacionada la depresión? ¿Con el déficit? ¿En qué neurotransmisores? Muy bien, serotonina y noradrenalina. Entonces, el tratamiento va a ir encaminado a que a aumentar mediante algunos mecanismos la concentración de estos dos neurotransmisores. Es lo que bien. ¿Cuántos grupos de fármacos antidepresivos vamos a estudiar? Tres. La diapositiva es un poco rara. Inhibidores de la recaptación de noradrenalina y serotonina. Estos fármacos van a aumentar las concentraciones a nivel del botón, de la hendidura sináptica, tanto de noradrenalina como de serotonina. Enseguida le explicaré. Luego, el segundo grupo actúa, es decir, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina actúan aumentando específicamente los niveles de serotonina a nivel de la hendidura sináptica. Finalmente, tenemos a los inhibidores de la MAO. ¿Qué significa MAO? Monoaminoácidos. Bien. Vamos a hablar específicamente del primer grupo. Los inhibidores de la recaptación de noradrenalina y serotonina. Hagamos un recuento. Serotonina y noradrenalina son dos neurotransmisores importantes que ya hemos estudiado. ¿Cuál era el fin de acción de la noradrenalina? Lisis enzimática a través de la MAO, recaptación y difusión simple, ¿verdad? Bien. Lo que hacen estos fármacos entonces van a evitar la recaptación de la noradrenalina. De esta manera, la noradrenalina va a quedar circulando en mayor cantidad a nivel del botón de la hendidura sináptica y para que se acople durante más tiempo a los receptores. ¿Han entendido esto? Bien. ¿La serotonina qué fin de acción tenía? Dos, recaptación y MAO. ¿Qué van a hacer entonces estos fármacos? Su nombre lo indica. Inhiben la recaptación de noradrenalina y serotonina. Van a evitar que la serotonina, una vez que se ha desacoplado de su receptor, vuelva a la vesícula de almacenamiento. Bloquean el retorno de estos dos neurotransmisores a su vesícula de almacenamiento. ¿Qué logran con esto estos fármacos? Mayor concentración de estos dos neurotransmisores. ¿Han comprendido? Bien. ¿Cómo se clasifican los inhibidores de la recaptación de estos dos neurotransmisores? En dos grupos, los tricíclicos y los heterocíclicos. ¿Qué características tienen los tricíclicos? Se dice que estos fármacos son las moléculas originales o las moléculas prototipo. A partir de estos cuatro fármacos es que se han elaborado los demás fármacos antidepresivos. Son llamados también de primera generación porque han aparecido aproximadamente en la década de 1950, sería mucho tiempo. Son derivados de las fenotiazinas y ustedes para su examen teórico tienen que recordar cuáles son estos grupos. Inpramina, o estos fármacos, perdón. Tenemos en primer lugar a la inpramina, a la amitriptilina, a la nortriptilina y finalmente a la carbamazepina. Cualquiera de estos fármacos está dentro de este grupo llamado tricíclico. Ahora vamos a saber por qué se llaman así. Bien. Fíjense bien la estructura de los tricíclicos. ¿Qué tiene en común esa molécula? Está conformada por tres anillos, ¿verdad? Por eso se llaman tricíclicos. Sin embargo, los heterocíclicos tienen una conformación diferente. No se parecen en nada, pero derivan de los primeros. Simplemente, ese es el origen de la clasificación, la forma de la estructura química de estas sustancias. Siguiente. Ya, la siguiente. Bien,
¿Cuáles son o cuál es el efecto más importante de estos fármacos antidepresivos? Elevan el umbral del dolor. Eso quiere decir que estos pacientes poco a poco van a empezar a sentir analgesia, lo que normalmente a mí me provocaría dolor, en ellos no. Necesitan el doble de estímulo doloroso para poder sentir dolor. Siguiente. Luego, bueno, efectos adversos por el uso de estos fármacos antidepresivos específicos. Estos fármacos, como efectos colaterales, presentan efectos antimuscarínicos, antihistamínicos y antialfa-adrenérgicos. Vamos a recordar con ustedes. La muscarina o los agonistas colinérgicos, mejor dicho, ¿qué efectos tienen o tenían a nivel gastrointestinal? Muy bien, aumento del peristaltismo, aumento de las secreciones glandulares e intestinales y a nivel cardíaco, ¿qué? Bradicardia. Si yo digo tiene efecto antimuscarínico, ¿qué estoy indicando? Todo lo contrario, ¿verdad? Mi paciente va a presentar estreñimiento y sequedad de las secreciones o disminución de las secreciones glandulares, serotalina sobre todo. Bien, la histamina, ¿qué efectos ocasionaba a nivel cardíaco, a nivel gastrointestinal, a nivel bronquial? Recuerden ustedes, han dado hace poco su examen. Aumento del peristaltismo, aumento de las secreciones glandulares e intestinales, bradicardia y vasodilatación. Si estos fármacos tienen efecto antihistamínico, ¿qué van a ocasionar? Vasoconstricción, ¿qué más? Disminución de las secreciones glandulares, disminución de las secreciones intestinales, disminución del peristaltismo. En síntesis, mi paciente, cuando utilice fármacos antidepresivos tricíclicos, va a presentar estreñimiento y sequedad de boca. Y también tienen efecto antialfa adrenérgico. ¿Qué efecto tienen los receptores alfa cuando son activados? Si yo digo que tienen antialfa adrenérgico, les voy a preguntar el efecto a los cuatro que han llegado. Mariana, Diogo, Nilce, vayan pensando cuál sería el efecto antialfa adrenérgico. Siguiente. Bien, el segundo grupo de fármacos inhibidores de la recaptación de noradrenalina y serotonina está constituido por los fármacos heterocíclicos. Estos fármacos, como ya había mencionado, son llamados también de segunda generación porque derivan de los tricíclicos, se han puesto al mercado alrededor de 1980, se tiene mucho uso clínico también con estos fármacos, que son solamente dos, la amoxicilina y la trazodona. Bien, si ustedes me preguntan, doctora, ¿y cuál es el mejor antidepresivo? Pues no sé, jóvenes, depende del paciente. Algunos responden mejor a los antidepresivos tricíclicos, otros no pueden soportar sus efectos colaterales y se deben cambiar de tipo. Depende mucho del paciente y de la tolerancia que el paciente muestre a los efectos colaterales de cada uno de estos tipos. Bien, luego tenemos al segundo grupo, a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. ¿Qué entienden por el título? Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Muy bien. El primer grupo de fármacos inhibía la recaptación de ¿quiénes, jóvenes? Serotonina y serotonina. Los dos neurotransmisores al mismo tiempo, ¿verdad? En cambio, estos específicamente se encargan de inhibir la recaptación de serotonina. Inhiben la bomba que conduce a la serotonina hasta sus vesículas de almacenamiento. Entonces la serotonina se concentra mucho a nivel del botón postsináptico y se prolonga entonces su acción.
Son cinco fármacos, o cuatro creo que están aquí, enseguida los vamos a conocer. El más importante de los inhibidores de la recaptación de serotonina es la fluoxetina, el más importante y el más utilizado. Vienen comprimidos de 20 miligramos y también vienen jarabitos para su uso pediátrico. ¿O ustedes creen que los niños no sufren depresión? ¿Creen? Claro, los niños, ¿por qué no? También entran en estados depresivos. Siguiente. Los otros fármacos son la paroxetina y la sertralina. La paroxetina viene en comprimidos de 20 miligramos y la sertralina de 100. Siguiente. Luego también tenemos al citalopram y a un derivado del citalopram llamado sibutramina. La sibutramina ha sido ampliamente utilizada hasta hace poco tiempo, creo que todavía lo siguen vendiendo, pero su uso ha sido restringido. ¿Para qué se utilizaba la sibutramina? Para emagrecer. Para disminuir de peso como efecto colateral. Este fármaco disminuía el apetito. Viene en comprimidos de 10 y también de 15 miligramos. Para los que alguna vez han tomado o piensan tomar, si es que todavía consiguen este fármaco, lo recomendable es hacer ciclos de consumo. ¿Eso qué quiere decir? Consumir 2 semanas consecutivas y dejar que el cuerpo descanse otras 2 hasta normalizar su peso. No es aconsejable tomar tiempos prolongados por los efectos colaterales. Bien. Ahora vamos a ver, bueno, esta es una diapositiva para ver los efectos colaterales de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. No tengo señalizador, pero ustedes pueden ver. Sí. Silencio. Que la serotonina, para actuar a nivel o acoplarse a nivel de sus receptores, en primer lugar se almacena en vesículas de almacenamiento, ¿verdad? Es un neurotransmisor. Una vez que viene el potencial de acción, se libera la serotonina llega hasta los receptores y luego, después de un tiempo de activar estos receptores, se desacopla y finaliza su vida química. ¿De qué manera? Por recaptación, eso quiere decir que una vez que se ha desacoplado, retorna a la vesícula de almacenamiento, o también por actividad de la monoaminooxidasa. Los inhibidores específicos de la recaptación de serotonina bloquean los conductos o bloquean las proteínas que se encargan de llevar a la serotonina hasta las vesículas de almacenamiento. Eso es su principal mecanismo de acción. Siguiente. Bien, el tercer grupo de los inhibidores, bueno, el tercer grupo está constituido por los inhibidores de la monoaminooxidasa. La noradrenalina y la serotonina son destruidos una vez que han cumplido su actividad por esta enzima, la monoaminooxidasa. Este grupo, inhibidores de la MAO, ¿qué les da a entender? El mismo título lo dice todo, ¿verdad? Estos fármacos, ¿qué mecanismo de acción tendrían? ¿Bloquean a quién? A la enzima que destruye a su vez a la noradrenalina y a la serotonina. Entonces, ¿cuál sería el efecto inmediato de bloquear esta enzima? ¿Qué consigo bloqueando esta enzima? Muy bien, aumento de la concentración tanto de noradrenalina como de serotonina. ¿Han entendido a grandes rasgos el mecanismo de acción? El mismo título lo dice todo. Bien, los inhibidores de la MAO son solamente 2, la fenilcina y la isocarboxacina. Siguiente. Bien, hemos visto los grupos de fármacos antidepresivos. Ahora vamos a aprender un poquito acerca de sus generalidades. No vamos a hablar específicamente de cada fármaco porque es una confusión total, jóvenes. En realidad, el tratamiento va dirigido hacia el paciente mismo, el tratamiento es personalizado. El médico psiquiatra que atiende a este tipo de pacientes tiene que tratar primero con un fármaco, si no hay resultados, cambiar de grupo y así sucesivamente, hasta encontrar el antidepresivo elegido y adecuado para cada uno de sus pacientes. Bien, hablando de las generalidades,
todos ellos son altamente liposolubles. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica y de alguna manera causan sedación. Al ser altamente liposolubles, atraviesan o difunden bien en tejidos y líquidos corporales y tienen un importante metabolismo o efecto de primer paso. Eso quiere decir que una vez que han sido ingeridos por vía oral, todos esos se ingieren por vía oral, se absorben a nivel de la mucosa gastrointestinal, llegan al hígado a través de los vasos porta y ¿qué sucede? Se transforman o se biotransforman en otras sustancias o derivados también activos. Siguiente. Aumentan las concentraciones de aminas a nivel de la sinapsis. Hemos visto tres mecanismos de acción y estos tres mecanismos de acción de estos antidepresivos tienen algo en común. ¿Qué hacen? Aumentan la concentración de neurotransmisores de aminas como la serotonina y la noradrenalina a nivel de la sinapsis. Ese es en general el mecanismo de acción de estos tres fármacos o de estos tres grupos de fármacos. También heredan la liberación de noradrenalina y de serotonina que haya quedado, o de las moléculas de noradrenalina y serotonina que hayan quedado adosadas en las vesículas de almacenamiento. El siguiente. Usos. ¿Para qué sirven estos tres grupos de fármacos? ¿Cuál es el uso principal? ¿Tratamiento de qué? La depresión. De la depresión, obviamente. Pero también tienen otros usos adicionales. En primer lugar, tratamiento de los estados depresivos. En segundo lugar, también sirven para la fase depresiva del síndrome bipolar. Ustedes cuando estén en desilusionismo y estén en psiquiatría, van a ahondar todas estas patologías que acá apenas las estamos nombrando. También sirven los antidepresivos para el tratamiento de las fobias. ¿Cómo se llama la fobia que tiene el paciente a estar en lugares encerrado en lugares pequeños? Claustrofobia. ¿Cómo se llama al miedo exagerado que sienten algunas personas cuando se exponen a otro tipo de gente? Agorafobia es el miedo a los espacios abiertos, si no me equivoco. Pero el miedo excesivo a estar en contacto con otras personas, ¿qué nombre recibe? Xenofobia. Xenofobia, bien. El estudio de las fobias es amplio, jóvenes. Hay fobias hacia las arañas. ¿Cómo se llama el miedo a las arañas? Fobia. Hay miedo a las patas de las gallinas. Sí. No sé cómo se llama eso. Hay un documental en Discovery que habla de las personas que tienen miedo a cosas de raras. Como por ejemplo. A las patas de gallinas. Sí, pero no sé, muy bien. Yo sinceramente no sé cómo se llama esta fobia, pero los pacientes tienen miedos extraños a, por ejemplo, las patas de las gallinas. O cuando ve triángulos o cuadrados, cualquier figura que tenga puntas, tienen miedo, no hay otra facilidad. Huevo, que está haciendo ya. El huevito indica depresión, no es su carita. No han entendido el pobre huevo ya. Y para el tratamiento de algunas manías o algunos tics también. Siguiente. También los antidepresivos pueden ser utilizados durante tiempos cortos en personas que tienen pánico. ¿Cómo ustedes definirían al pánico? Ahí tiene la figura. ¿Qué es pánico? Pues un miedo excesivo a algo que normalmente no tendría la misma reacción en otras personas. Solamente algunas personas sienten pánico, no todos. Bien, terrores nocturnos, sobre todo en niños que no quieren dormir solos porque piensan o refieren que hay un cucu debajo de la cama o en el closet, ¿verdad? También son utilizados en una alteración psiquiátrica que se llama trastorno obsesivo compulsivo.
De elección se utilizan los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Un ejemplo de trastorno obsesivo compulsivo. No salen de su casa si no se persinan 50 veces. Ese es un ejemplo de trastorno obsesivo compulsivo. O personas sí, que al caminar en la calle no pisan las rayitas, tienen que pisar en a medio. Bien. O si ven una persona vestida de rojo, no pueden cruzar por medio, tienen que dar todo una vuelta. Van a escribir esto con mayor detalle cuando está acostado. Tienes que ir a abrir la puerta, está cerrado. Exacto. Personas que no pueden dormir si es que no se levantan por unas cuatro veces, a ver si la puerta no está realmente cerrada. Sí. Abren con la llave, vuelven a cerrar, hacen todo un procedimiento. Si la cocina está cerrada. Exactamente. También estos fármacos antidepresivos no solo limitan su uso a la depresión, sino también pacientes en niños que tienen fobia a la escuela. Ustedes cuando sean padres, algunos ya no son, van a enfrentarse a este problema cuando llegue el primer día de clase. Los niños, por alguna razón inexplicable, se agarran y se aferran a la pierna del papá y no quieren ingresar a clase, ¿verdad? En esos casos ya severos y graves, entonces se utilizan antidepresivos. También para algunas personas que tienen déficit de atención. No es un uso muy común, normalmente se utilizan otros fármacos, pero podría coadyuvar de alguna manera. Luego, para el tratamiento de la enuresis, ¿qué tienen por enuresis? Orina en la noche. Es una emisión de orina incontrolable, sobre todo en niños, durante la noche. Por más que la mamá les restrinja líquidos antes de dormir, por más que el niño sea azotado cada vez que se orina en la cama, vuelve una y otra vez a orinarse en la cama. Para esto se utilizan sobre todo los antidepresivos tricíclicos. ¿Qué efecto colateral que no he mencionado tienen estos fármacos? Ocasionan contracción del músculo del trígono vesical, es decir, evitan enuresis. Como no actúan durante mucho tiempo, solamente durante 6 o 7 horas, el niño duerme tranquilamente en la noche, se levanta al día siguiente una vez que haya pasado el efecto de estos fármacos y orina y no tiene ningún problema con la orina. Y también son utilizados para pacientes que tienen dolores crónicos, enfermedades crónicas. ¿Ustedes creen que un paciente que está enfermo por más de un año va a estar contento? Ningún paciente. Entonces, para los pacientes que tienen dolores crónicos, sobre todo dolores de tipo neuropático, ciatalgias, cervicalgias, lumbalgias, que no pueden conciliar el sueño con el intenso dolor que tienen, se recomienda el uso de antidepresivos tricíclicos. Primero, para tratar la depresión que tienen estos pacientes, y segundo, se dice que, bueno, el mecanismo no se lo ha aclarado o no se lo ha explicado de manera adecuada, pero dice que los antidepresivos tricíclicos de alguna manera coadyuvan en la disminución del dolor de tipo neuropático. Bien, el mecanismo no está bien aclarado. Bien, ¿qué pasa cuando un paciente se sobredosifica con antidepresivos? Si bien sirven para el tratamiento de la depresión, tardan alrededor de 2 semanas o al menos 10 días en actuar. No actúan inmediatamente estos fármacos. Cuando un paciente ingiere, más o menos se espera 2 semanas para ver el resultado y reajustar las dosis. Cuando uno prescribe antidepresivos, debe citar al paciente por lo menos 2 semanas después para que el paciente le cuente al médico tratante si soporta los efectos colaterales, si es que ha logrado un estado de ánimo adecuado, si su estado de ánimo ha mejorado, etc. En este lapso de tiempo en el cual el paciente ha consumido antidepresivos, pero todavía no se han normalizado los niveles adecuados de serotonina o noradrenalina,
El paciente puede presentar ideas, el paciente, perdón, puede intoxicarse con antidepresivos y tener ideas suicidas claras, luego suicidarse, puede entrar en coma y choque. Recuerden que estos fármacos son altamente liposolubles, jóvenes. Luego pueden entrar en acidosis metabólica. Siguiente. Continuando con los efectos ocasionados por la intoxicación por antidepresivos específicos, si un paciente se ha sobredosificado, entra en estado de coma, y si está en estado de coma va a tener depresión respiratoria o paro lumbar también los jóvenes. También pueden presentar agitación y delirio. Siguiente. Embotamiento de la sensibilidad. Ustedes se acuerdan, al principio había mencionado que con el uso de los antidepresivos los pacientes elevaban el umbral del dolor, lo que normalmente produce dolor en estos pacientes. Bueno, se necesita el doble o el triple de estímulo para ocasionar el dolor. Entonces, estos pacientes tienen embotamiento de la sensibilidad. Es por eso que cuando recurren al suicidio no sienten dolor. Tranquilamente se seccionan los brazos con algún objeto punzocortante y no sienten dolor. Si ustedes hacen o intentan hacer la prueba, por ejemplo, pero si accidentalmente se han cortado, lo primero que sienten que es ardor, arde y duele. Estos pacientes no tienen esa sensación, o sea, cortado esta sensación dolorosa. ¿Dónde irás? No, no se preocupe, por lo menos por fármaco no va a haber ningún tipo de suicidio, al menos en mi grupo no. Bien, finalmente, cuando uno se sobredosifica con tricíclicos, al ser altamente liposolubles, ocasionan alteraciones a nivel de la corteza cerebral y los pacientes pueden entrar en convulsiones. Bien. También en estados hipertérmicos por desregulación a nivel del centro termorregulador localizado en el hipotálamo, parálisis intestinal y vesical, como efecto colateral principalmente los tricíclicos ocasionan parálisis intestinal. ¿Se acuerdan? Estos fármacos tenían un efecto antihistamínico, ocasionaban parálisis o disminución del peristaltismo y estreñimiento, pero no solamente estos fármacos actúan a nivel del músculo liso intestinal, también actúan a nivel del músculo liso vesical. Y finalmente pueden ocasionar arritmias cardíacas que los pueden llevar al paro cardíaco y a la muerte. Siguiente. ¿Cómo revierto una intoxicación por antidepresivos tricíclicos? Bien, en primer lugar, el paciente va a presentar arritmias cardíacas de este tipo, taquiarritmias. Para el tratamiento de las taquiarritmias ventriculares, ¿cuál es el fármaco de elección? La lidocaína, ¿para qué servía? Tenía que olvidar. ¿Para qué servía la lidocaína? Tratamiento de las taquiarritmias, sobre todo ventriculares post infarto agudo de entonces. Si estos pacientes tienen arritmias ventriculares, el fármaco ideal para su tratamiento puede ser lidocaína por vía endovenosa. No es recomendable ni procainamina ni quinidina. Bien, luego tenemos estos, si ustedes hacen un recuento, por intoxicación con antidepresivos tricíclicos, los pacientes tenían acidosis metabólica. Para tratar o revertir la acidosis metabólica, que es mortal, nosotros vamos a administrar bicarbonato de sodio. Esto contrarresta la acidosis y normalizamos el pH sanguíneo corporal. Y en algunos casos podemos instalar marcapasos. En los casos peores o refractarios o tratamientos. Los pacientes que se sobredosifican con antidepresivos heterocíclicos, ¿qué van a presentar? Neurotoxicidad severa, porque son altamente liposolubles, difunden fácilmente a la corteza cerebral y pueden ocasionar, al igual que los tricíclicos, convulsiones. Siguiente. Tratamiento. ¿Qué hago para revertir la intoxicación por antidepresivos cíclicos? Tratamiento resistente, ¿eso qué quiere decir? Que si mi paciente
voy a intubar y lo voy a conectar a una máquina, a un respirador artificial. También le puedo administrar diazepam o clorpromazina para el tratamiento de las convulsiones. Estos dos fármacos tienen efecto anticonvulsival. También, ¿qué sucede cuando existe intoxicación por inhibidores de la monoaminoxidasa? El paciente va a presentar casi lo mismo: agitación, delirio, convulsiones, excitabilidad neuromuscular, embotamiento de la sensibilidad, de la dificultad en percibir las sensaciones dolorosas, convulsiones, que es una característica común a la intoxicación por estos tres grupos de fármacos, choque y también hipertermia. Bien. Tratamiento, obviamente tratamiento de sostén. Si tiene acidosis metabólica, le voy a dar bicarbonato de sodio. Si tiene, si no puede respirar, se lo va a intubar. Y también para las convulsiones, que son comunes a estos tres grupos de fármacos, o diazepam o clorpromazina. Siguiente. Sobredosis de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Es exactamente igual a jóvenes. La intoxicación por inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina es benigna. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué entienden por benigna? Que lo único que tengo que hacer es quitar el exceso de fármaco del contenido gástrico. Es decir, voy a hacer un lavado gástrico, le puedo administrar carbonatos para hacer quelación con este tipo de antidepresivos y lo más importante, suspender la medicación, es decir, retirar o quitar la medicación al paciente. Si una vez ha intentado suicidarse, ¿qué les dice? Que no lo va a volver a intentar. Los pacientes tienen que ser internados, son pacientes psiquiátricos. Espero, jóvenes, que hayan entendido por lo menos la primera parte de la